next speaker is Fermina Papales Para Todos, who will be speaking on the struggle of undocumented workers. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fermina y soy una de las organizadoras y miembros del Papeles para Todos. Somos un movimiento creado por la comunidad y para la comunidad. Inmigrante indocumentada, con el apoyo de aliados que exigimos papeles para todos, sin exclusiones ni divisiones, que demandamos un alto a las deportaciones y liberación de niños en la frontera y reunificación de la familia y los cierres de centro de detención y la abolición de la migra, ICE, que pelea por un reconocimiento pleno de todos nuestros derechos civiles democráticos, mi gente. Como trabajadores migrantes, incluyendo el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho a un salario justo y derecho a una vivienda, derecho al cuidado de la salud y derecho a una jubilación justa. Como todos los demás, salud y derecho a la jubilación justa, como les dije, pero también derecho a viajar por el mundo libremente con un estatus legal sin discriminación alguna. La campaña de Papeles para Todos, nos organizamos para educar y unificar y movilizar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados, utilizando la fuerza económica y el poder colectivo que tiene la comunidad inmigrante como trabajadores esenciales de este país. La campaña se organiza independientemente de los demócratas y republicanos, que como todos sabemos, nos han traicionado y nos siguen traicionando con promesas vacías. Porque quieren dividir a nuestra comunidad con exclusiones. Siguen las deportaciones y separaciones de familias. 4 millones de deportaciones desde la presidencia de Obama y con la presidencia de Biden son las mismas políticas. Es el mismo gobierno y detenidos y deportados todavía en su corto mandato. La campaña de Papeles para Todos se basa en el poder colectivo del movimiento inmigrante en alianza con todos los sectores oprimidos o explotados de la clase obrera que tiene conciencia de nuestra lucha para ganar papeles para todos, sin exclusiones, mi gente. ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! ¡La unión hace la fuerza! Y para sobrepasar las limitaciones bipartidistas del Congreso y ganar legalización para todos los inmigrantes, que no nos dividan sin exclusiones. Hoy mismo, aquí en San José, estamos luchando para el derecho al voto, sin importar nuestro estatus legal. Únanse a nuestra lucha. Nosotros también pagamos impuestos y aportamos a este país y aportamos aquí, en el condado de Santa Clara. Vamos a luchar también por el voto de aquí, de San José. Únanse. Cualquier cosa, nosotros estamos aquí, Papeles para Todos, únanse. Queremos hacer el movimiento del 2006, un paro laboral. Lo vamos a hacer realidad. Y que sepa el gobierno que sin nosotros se baja la economía. Únanse, únanse, no les dé flojera. Dejen la flojera a un lado y pónganse a trabajar con toda la comunidad. Gracias y son bienvenidos.
I'm going to interpret. Good afternoon. My name is Fermina, and I'm one of the organizers of the Papeles para Todos movement. We are a movement created by the community and for the undocumented immigrant community in particular. With the support of allies, we demand citizenship for all, without exclusions, without divisions. We demand a stop to deportations, the release of children at the border, and the reunification of families, and the closure of all detention centers, and the abolition of ICE, and the fight for the full recognition of all of our civil and democratic rights as migrant workers, including the right to vote, the right to education, the right to a fair wage, the right to housing, the right to health care, the right to a fair retirement, and the right to travel the world freely with legal status and without discrimination. The Papers for All campaign organizes to educate, to unify, and mobilize the more than 11 million undocumented immigrants living in the country, using the economic strength and collective power of the immigrant community as essential workers here in this country. The campaign is organized independently of the Democrats and Republicans who, as we all know, have betrayed us with empty promises and want to divide our community with exclusions by continuing the deportations and separating families. Since the Obama presidency, over 4 million families have been deported, and this continues under the Biden presidency. The same policies, the same detentions, the same deportations. The campaign for Papers for All, for Citizenship for All, is based on the collective power of the immigrant movement in alliance with all of the exploited and all the oppressed sectors of the working class who are aware of our struggle to win. Papers for All requires unity, requires action. Our campaign has a final strategy to overcome the bipartisan limits in Congress by organizing a general strike for legalization for all without exclusion. We're also participating right here in San Jose in the fight for the right to vote. The right to vote for everyone without regard to status. Join our fight for Papers for All, join our fight for the right to vote for all. Thank you.